son termómetros, ¿no es cierto?, que se están tomando. Por eso es clave y es importantísimo la responsabilidad social de cada uno de nosotros. No podemos poner un policía en cada puerta de la casa, digamos. O sea, es importante que se cumpla con los protocolos, que se lleguen y que se baje en la aplicación, que se cargue, que la gente podamos tener el mapeo, digamos, de cómo está el movimiento en la provincia, y a partir de ahí, bueno, llevar adelante lo que tiene que ver las otras aperturas, en donde tenemos mucha confianza de que puede estar también la actividad turística. El turismo interno parece que va a ser la clave, ¿no? Por ahí algunos emprendimientos que no estaban siendo tan tenidos en cuenta, quizás ahora se están preparando para este trabajo. Sí, van a ser los primeros, aquellas cabañas, aquellos lodges, van a ser los primeros que se reactiven, aquellos que también encuentren una oferta para el misionero, eso también es importante, y aquellos que no la puedan hacer, como son por ahí cadenas internacionales, bueno, seguramente esperarán un tiempo más. Pero bueno, sin duda de que el abanico de empresas y de prestadores de servicios de la provincia, la mayoría son pymes, son empresas familiares, y son las que están esperando con mucha expectativa el regreso de la actividad, y nosotros estamos acompañando con capacitaciones, activando los protocolos con cada uno de ellos, haciendo charlas virtuales y viendo de qué manera podemos ir pasando este tiempo para que el día 1 estemos bien preparados.